Gracias al cine de Hollywood, el vudú es muy conocido en la cultura popular. Zombies, muñecos, posesiones, sacrificios humanos. ¿Quieres conocer la verdad? Quédate con nosotros y descubre la verdad que hay detrás de esta religión. Adivinación y brujería. El vudú. Suscríbete a nuestro canal, dale like a este video, activa las notificaciones para que YouTube te avise de nuestros nuevos videos, y comparte nuestro contenido en tus redes sociales para que llegue a quien más lo necesita y que esta bendición regrese a ti multiplicada. ¿Ya conoces nuestras listas de reproducción? Es muy fácil encontrarlas. Solo entra a nuestro canal y busca la opción Listas de reproducción. Escoge la de tu interés y después selecciona el video que deseas ver, o si lo deseas puedes dejar reproduciendo la lista desde el inicio. Somos Adivinación y Brujería. Contáctanos y sé parte de la auténtica hechicería y magia. Vudú. El vudú es culto a las deidades de la naturaleza. Los vodun son las deidades que representan el plano intermedio que está entre el Dios Supremo y los hombres. Los elementos religiosos que constituyen la base del vudú son los que trajeron los esclavos dahomeyanos de las etnias CWE y Fon, en cuya lengua vudú significa deidad. La sincretización se desarrolló en Haití y se difundió por todo el Caribe. También en Haití existe un mestizaje lingüístico, el Creole, que es hablado por toda la población además del francés, el idioma oficial. Esta lengua tiene sus bases fonéticas y gramaticales en los idiomas africanos dahomeyanos, se incorpora voces francesas e inglesas y, en ocasiones, hasta españolas. Origen del vudú. La región que se llama Costa de los Esclavos, que comprende Dahomey y Nigeria principalmente, tenía antes de la llegada de los europeos un panteón muy extenso de divinidades llamadas Orishas o vudús, todas muy diferentes con nombres y atributos específicos de acuerdo a sus funciones. El vudú, sin embargo, tiene una deidad que se manifiesta en algún elemento de la naturaleza. El vudú es aquello misterioso, impenetrable, incomprensible y sobrenatural. Los vudú son divinidades a las que se les ofrecen sacrificios continuos como a los orishas, igual que estos, tienen sus alimentos especiales cada uno y necesitan del culto y atención continuos para conservar su fuerza. Para que estas deidades respondan a las plegarias de los humanos necesitan del culto continuo de los alimentos y los sacrificios, aun cuando pueden descargar su cólera y su crueldad sobre los mortales y aun cuando pueden ser violentos y causar daño, conviene mantenerlos activos con el culto, pues de otro modo su ausencia haría más penosa la vida de los mortales y sería imposible sustituir su presencia sagrada. Entre los castigos que envían estas deidades está la del trance o posesión inesperada, situación en la que una de estas divinidades posee a un ser humano, se apodera de su cuerpo y si no está preparado le hace sufrir su crueldad, su cólera y su violencia. En Dahomey, el más importante de los vudú, es Fa, el que transmite por la palabra la voluntad suprema a los hombres. En otras palabras, es el dios de la adivinación. Entre los Yoruba existe el mismo sistema al que se le llama oráculo de Ifa, que concilia a los hombres con las fuerzas sobrenaturales. En sus funciones está excluida la violencia o el maltrato a los mortales, por el contrario satisface la necesidad de seguridad, de protección y de advertencia. Entre los mismos Yoruba de Nigeria y Dahomey, uno de los dioses más venerados es Shango, dios del rayo.
personaje histórico Cuarto Rey de Oyo, su personalidad evolucionó hasta convertirse en una de las deidades más veneradas, no solo en la región Yoruba, sino más allá de sus límites. En la tribu Dahomey, los hombres de esta zona reverencian a los gemelos que, en el sincretismo cristiano, se conoce como Cosme y Damián y son representantes en la tierra del sol y la luna. Reverencian entre los dioses a un truquero, figura temida y fálica conocida entre ellos como Leiva y como Esú entre los Yoruba. Una característica notable es que tanto el pueblo Yoruba como el Ashanti rinden gran culto al rey y a los antepasados, figuras muy relacionadas con la lluvia y con el bienestar de la tribu. Por ello, los funerales reales llegan a ser muy costosos y complejos. Por su parte, los Ashanti concentran la energía real en tronos confeccionados con la madera sagrada de ciertos árboles y les hacen ofrendas, pues las energías de estos banquillos son de suma importancia, al grado de que cuando algún prepotente oficial inglés pidió sentarse en uno de ellos, la acción provocó una sangrienta guerra. La tribu Dahomey, entre tanto, produce muchas obras metálicas, pero se dedican sobre todo a la agricultura. Practican abundantes cultos totémicos y por eso, sus clanes reclaman a ciertos animales como sus antepasados. Fue en Dahomey donde se originó el vodú, que en Haití se convirtió luego en vudú y que implica un manejo especial de la energía espiritual llamada mana. Los Dahomey creen en tres diversos tipos de fuerzas anímicas, pero su trasmundo se localiza de manera confusa en diversas partes, pasando alguna montaña o cruzando determinado río. Adivinación y brujería al WhatsApp más 52 55 28 95 63 78. Contáctanos y sé parte de la auténtica brujería y magia.